días, por aquí está la Damoski, mi amor, más india que poca junta. Pero bueno, el video de hoy es para responderles a ustedes, mis seguidoras, varias dudas y varias preguntas que ustedes me hacen a diario por mis redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram. Entonces les voy a responder, así ustedes ya van teniendo una noción de las cosas. Voy a hablarles sobre la lipo y sobre la cirugía y sobre cómo me siento y además todas las dudas que ustedes me preguntan a diario. Una de las preguntas que más me hace es ¿cuánto tiempo utilicé la faja? Bueno, la faja yo la utilicé por 3 meses, no me la quité en los 3 meses, dormía con la faja, también con la tablita, porque así la tablita me pegaba esa piel. Estuve 3 meses prácticamente con la faja. Al principio es incómodo, lo sé, pero a medida que va pasando el tiempo y los días, tú te vas acostumbrando a esa faja porque tienes que estar apretada. Si quieres lograr unos resultados de éxito, tienes que estar apretada. Vale, el cirujano hace una parte fundamental, pero tú también tienes que hacer otra parte fundamental. Bueno, otra de las preguntas que más ustedes me hacen es los masajes. Si duelen los masajes. Los masajes al principio, obviamente te va a doler un poquito, normal, pero es algo normal. Es algo que uno puede superar. Pero yo les cuento mi experiencia. Los masajes, yo cuando me daban los masajes, yo sentía que era un alivio para mí. O sea, era fundamental los masajes. Yo me di 10 masajes y también me di radiofrecuencia en la barriguita. Entonces, les cuento. Otra de las preguntas que ustedes me hacen, ¿por qué elegí la clínica? También les respondo. Yo elegí la clínica de My Cosmetics porque tienen unos resultados fantásticos. Luego, cuando tú te vas a hacer una cirugía, cuando tú te vas a hacer un procedimiento de esto, tú tienes que elegir siempre buena clínica, buenos médicos, buena atención. Tienes que elegir buenas, más que nada, una buena atención, una buena clínica y un buen cirujano. Es lo que tú tienes que hacer. Entonces, yo había visto los resultados de Jeffrey, que fue el doctor que me operó, y me encantó. Por eso decidí hacerme esta cirugía con Jeffrey. Bueno, otra de las preguntas que ustedes me hacen, si cumplí mis expectativas. Sinceramente, las he cumplido mejor de lo que pensaba. Yo he quedado mejor de lo que yo pensaba. Estoy súper contenta de cómo he quedado y estoy feliz, sinceramente. Una de las preguntas también que ustedes me hacen es que si después de la lipo tú puedes comer y comer y comer. Mujeres, no. Después de la lipo tú te tienes que cuidar. O sea, tú te haces la cirugía y no puedes estar todo el tiempo, venga a comer, venga a comer, venga a comer, porque si no, no vas a ver los resultados como son. Entonces, la lipo es para moldear la figura, no es un procedimiento de bajar de peso, es para moldear todo. Entonces, una, mi amor, se tiene que cuidar, se tiene que alimentar bien y no puede estar comiendo, ya ustedes saben, porque si no, al año vas a tener que volver a hacerte otra lipo. Bueno, otra de las preguntas que ustedes me hacen es si me haría otra cosa. Yo sí me haría otra cosa porque, claro, es la clínica número 1 y ahí hacen los mejores resultados, ya lo saben. Otra de las preguntas que ustedes también me hacen es ¿por qué no me hice el fat transfer? O sea, que si yo no me puse nalguitas. Yo no me hice el fat transfer porque a mí me gusta personalmente estar muy finita, estar delgada, y como yo tengo también mi nalguita, no sentía que tenía que hacerme, ustedes saben, ponerme de atrás, no. Pero sí me haría otras cositas, por ejemplo, ahora pronto, me quiero hacer otro procedimiento en la clínica y voy a elegir a otro médico que he visto que hace muy buenas cirugías y seguramente voy a
pasar por ahí otra vez, pero bueno, eso más adelante les contaré. Porque me quiero hacer otro arreglito aquí en los pechos. Me quiero hacer un arreglito ahí. Ustedes saben, ¿no? Pero mira, otra cosa que yo no le había contado era del Botox. Miren, mujeres. Mucha gente habla del Botox, que si esto, que si lo otro. Yo me puse un poquito de Botox aquí porque tenía muchas arruguitas y muchas líneas de expresión. Y sinceramente me he quedado encantada. Sí, mi amor, porque uno tiene que, ustedes saben que verse bien y más si estás aquí frente a las cámaras. Bueno, otra de las preguntas que ustedes me hacen es ¿por qué me fui hasta Miami a hacerme una cirugía? Yo se los digo fácil, mi amor, porque en Miami es donde único hacen estos cuerpos. Sí, estos cuerpos que te quedan así, ustedes saben, todo tuneado. Por eso yo me fui hasta allá. Yo aquí en España había ido a varias clínicas, pero no había encontrado lo que yo quería. Entonces, por eso busqué, miré, y como sabía que My Cosmetics es la número uno, mi amor, yo investigué, yo fui, y por eso me decidí y me fui hasta allí a hacerme la cirugía. También, otra de las preguntas que ustedes me hacen mucho es, mi amor, si tú vives lejos, si tú vives en España, o vives en Nueva York, o vives en Puerto Rico, o vives en Italia, donde tú vivas, tú puedes ir hasta allí, hasta Miami, a hacerte la cirugía, porque además de tener la clínica allí, ellos tienen una casa de recuperación donde tú te puedes quedar. Yo me quedé ahí y les mando un besito a todas las chicas de ahí. Yo me quedé ahí, como le estaba diciendo, donde tú te puedes quedar ahí. Tienen absolutamente todo, te cuidan perfectamente, te llevan a los masajes, te llevan aquí, te dan la comida, o sea, te lo hacen absolutamente todo. Entonces, eso da igual que tú no seas de Miami, ya vivas en Ecuador, vivas en México, vivas aquí en Europa, puedes ir hasta allí, que allí, mi amor, tienen tu casa de recuperación y te van a atender perfectamente. Entonces, otra de las preguntas que ustedes me hacen mucho es si a distancia se puede evaluar. Por supuesto, ustedes pueden escribir a sus redes sociales en Instagram o por Facebook, les pueden mandar un mensaje, les mandan su número de teléfono, que se van a poner en contacto con ustedes y desde lejos se puede hacer toda la evaluación. Y bueno, esto ha sido por hoy el video de preguntas y respuestas. Espero les haya gustado. Déjenme también todas sus preguntitas por el Instagram, que yo le voy a ir respondiendo cada duda de ustedes por aquí, por mis redes sociales, y además le haré un video y le contestaré a todas sus dudas. Bueno, les mando un besito a todas las niñas. Ya saben que tienen que llamar al número de la belleza, que es el 305-264-9636, que es el número donde te cambian la vida. Ya lo saben, esto ha sido el videito de preguntas y respuestas de la Damoski. Besito.